Las sierras de Comechingones se elevan en el relieve del centro de Argentina, como un lazo natural que embellece los paisajes de Córdoba al este y de San Luis al oeste. Un camino las atraviesa, permitiendo unir el Valle de Calamuchita con Villa de Merlo en un trayecto de gran belleza. Se ingresa al camino desde el viejo poblado de Amboy o desde la localidad de La Cruz, y a poco andar ya se percibe la sensación de estar en medio de las sierras, en paisajes solitarios y silenciosos. Pequeños caseríos y ranchos que aparecen diseminados en el paisaje invitan a detenerse y a conversar con los lugareños. Extensas pircas acompañan el andar, a veces más cerca del camino, por momentos ascendiendo las laderas o formando un pequeño corral. Cada detalle toma magnitud en tan sereno lugar. Tras unos 20 kilómetros de recorrido, un cartel indica el desvío al paraje de Luti, pero esta vez continuaremos camino para hermanar los límites provinciales. A medida que vamos conquistando las alturas, el paisaje va cambiando su fisonomía. El monte serrano, de algarrobos y chañares, va cediendo espacio a los pastizales que lucen su brillo dorado durante todo el año. La naturaleza no ha dejado nada librado al azar. A cada latitud, la vista es sorprendente y propone seguir explorando esa senda que promete cautivar a cada paso. El camino de ascenso culmina en un balcón natural donde se despliega la inmensidad del Valle Puntano. Como dicen los lugareños, es momento de desensillar y entregarse a la contemplación. La vista que nos impactó en el primer momento, de a poco, nos dejará descubrir sus infinitos detalles. Desde allí, el camino se encuentra asfaltado y desciende en caracol hacia Villa de Merlo. Música.
viaje a través de la Sierra de Comechingones es un descubrimiento de vida y naturaleza. Un camino que invita a explorar lo más auténtico de nuestras sierras, lo más profundo de nuestro paisaje y así encontrarnos con nuestra esencia. De la provincia de Córdoba, en las formas onduladas de sus cerros y los colores de sus valles, cuenta millones de años de historia geológica que moldearon un paisaje rebosante de riqueza y diversidad. El centro de su territorio es atravesado de norte a sur por el cordón de las Sierras Centrales, más conocido como Sierras Grandes, que a lo largo de sus 327 kilómetros regala una naturaleza pródiga. Las primeras elevaciones nacen a la altura del poblado de San Marcos Sierras, en el noroeste cordobés, y culminan en el suroeste provincial, casi al límite con la provincia de San Luis. El sector norte del cordón serrano lleva el nombre de Sierras de Gaspar, y de ella se desprenden algunas ramificaciones conocidas como Sierras de Perchel y Cuniputo, por la que corren los cauces de los ríos Pintos y San Gregorio, entre otras frescas vertientes. La parte central de la formación se denomina Cumbres de Achala y comprende las cimas más altas de Córdoba. Conforman un paisaje sereno, con algunas ondulaciones suaves y otras escarpadas, que se recortan sobre un cielo que enaltece las bellezas que se despliegan a sus pies. Entre estas altas cumbres se extiende la Pampa de Achala,
una altiplanicie donde reinan la roca y los dorados pastizales, acariciados a cada instante y de manera permanente por la brisa fría de este cautivante entorno. Diversas huellas se entrometen en la intimidad de Achala, proponiendo recorridos que sorprenden a cada paso. La soledad, el sonido del viento y la mirada que parece extender sus dominios hacia lejanos horizontes crean momentos capaces de emocionar con la simpleza de la naturaleza. El Cerro La Cruz, que sobresale en el rocoso macizo Los Gigantes, es uno de los predilectos de todo el cordón serrano para aquellos que disfrutan de caminatas y escalada. El camino que llega hasta su base sugiere también paseos tranquilos para los menos osados. Extremo sur de las cumbres de Achala se destaca el legendario Champaquí, el cerro más alto de Córdoba, cuya cima alcanza los 2.790 metros de altura y ofrece una de las vistas más privilegiadas del relieve circundante. Allí, muy cerca de las nubes, la mirada alcanza los dominios de la tierra y el agua. El valle de Calamuchita y sus lagos al este, y el valle de Traslasierra, con su emblemático dique La Viña al oeste, pueden apreciarse en días despejados. Baja una nube, mientras él sube, no tiene apuro. Su sueño zarcillo de arena. A los pies del Cerro Champaquí, las laderas de montañas y valles se pintaron con los verdes de pinares que comparten el suelo con la vegetación autóctona. De aquí hacia el sur, el cordón se conoce como Sierra de Comechingones. Regiones de Punilla, Parabachasca y Calamuchita fueron acompañando desde lo bajo del valle el trazado de esa línea elevada de sierras detrás de la cual se oculta el sol cada tarde.
La geografía serrana es dueña de un encanto y una magia especial, que atrae con los sonidos y colores de su paisaje a quienes se proponen descubrir su esencia con el alma sensible y abierta a percibir los secretos designios de la naturaleza. El relieve de la provincia de Catamarca brinda paisajes diversos que guardan formas y colores dignos para descubrir. Recorriendo la Ruta 40, en su trayecto por el departamento de Belén, uno puede colmarse de sensaciones en medio de altos cerros y extensas pampillas que conforman un paseo único. Distintas formaciones de las sierras pampeanas se suceden en el andar. Sus laderas son abruptas hacia el oeste y de pendiente suave hacia el este. Entre ellas se desarrollan depresiones y valles como los Campos de Belén y Campo Arenal, que resaltan aún más los altos picos de los Nevados de la Conquija en el fondo. Las lluvias son escasas en esta región. Solo alrededor de 500 milímetros anuales riegan los sedientos suelos. En primavera, el lugar recibe el calor seco del viento sonda. La vegetación es poco variada, achaparrada y espinosa, pero la presencia del cardón es más que suficiente para llenar de belleza los cerros y despertar de imaginación con sus formas que se elevan hacia el cielo. Aunque todos se parecen, hay más de 2.000 especies de cactáceas, con particularidades especiales que fueron diseminadas por todo el territorio con el arreo transcordillerano de ganado, quienes transportaban las semillas en su pelaje. También la tuna, carnosa y nutritiva, se hace presente en el paisaje y es muy aprovechada por los lugareños, quienes la tajean para saciar la sed de sus animales. El valle es recorrido por el río San Fernando,
afluente del río Belén, que finalmente se diluye en el salar de Pipanaco. A ambos lados de su cauce se erigen pequeños parajes y caseríos que gozan de un entorno natural inigualable. De los grillos, junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos, junto al cerco de la soledad. En Catamarca, allí donde comienza el norte argentino, los paisajes son una promesa sobrada de las bellezas y sensaciones que la geografía argentina tiene preservada para sorprender y cautivar a los viajeros que la recorren. Momento de hacer una nueva detención en el camino. Les recuerdo que todos aquellos que tengan ganas de viajar pueden comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla o a la página web. Además, los invito a que ingresen a nuestro Facebook y nos cuenten qué lugar de América les gustaría conocer. Pausa, ya volvemos.